Bien, señora, continuamos aquí en Diálogo Urgente de inmediato la entrevista de la semana, del día, con el honorable diputado de la República a través de su partido, el Revolucionario Moderno, por la provincia de La Romana. Diputado, bienvenido a Diálogo Urgente una vez más. Gracias, gracias. Un placer inmenso estar con ustedes, acompañarles en esta mañana. Bien, diputado, el Congreso ahora mismo está muy activo por muchas cosas. Son muchas las cosas que hay. Una de ellas la tratábamos temprano, el tema de la investigación a los miembros de la Cámara de Cuentas. Sale la noticia de que todavía no ha llegado allá a la comisión las actas como para hacer una investigación y que esto podría retrasar el proceso. ¿Qué nos puede decir en ese sentido? Bueno, en primer lugar, mis informaciones respecto a los trabajos de esta comisión, no tengo muchas informaciones con respecto a los trabajos de la comisión, porque no soy miembro de la comisión. La comisión fue designada en la última sesión celebrada en la Cámara de Diputados, el miércoles, y yo me retiro a mi provincia, me entero por la prensa de lo que está ocurriendo, pero no tengo manejo del tema de lo que está ocurriendo en el seno de la comisión en estos momentos. De manera general, tengo mi visión respecto a la problemática de la Cámara de Cuentas. Yo estuve presente no como miembro, sino como oyente, porque los diputados tenemos la facilidad de participar en cualquier comisión que querramos. De hecho, en el día de hoy, si hay trabajos en la comisión, trataré de estar ahí. Y lo que yo veo es prácticamente una especie como de réplica, de segunda parte, de lo que ocurrió en la Cámara de Cuentas, que fue destituida aquella, y que muchos otros renunciaron hace unos 10 años, más o menos. La de Andrés Terrero. La de Andrés Terrero, sí. Siempre se alegó que era la falta de liderazgo y precisamente el convencimiento que quedó era que en ese momento el presidente de la Cámara de Cuentas como que no reunía como las condiciones como para crear una empatía, un liderazgo a lo interno de la Cámara de Cuentas. Sigue siendo lo mismo. Y va a seguir ocurriendo lo mismo con la próxima Cámara de Cuentas que se elija. Prácticamente puede seguir ocurriendo lo mismo. Hay la percepción. Es un tema estructural, es un tema de la estructura de la propia ley. Que este es un país que, yo lo digo, ha sido permeado por el tema de una dictadura que sufrimos durante mucho tiempo, y eso es un fenómeno que se transmite de generación en generación. Los dominicanos no estamos acostumbrados a trabajar en mesas horizontales. Estamos acostumbrados a la horizontalidad, y en cualquier órgano siempre la figura de un presidente tiene que tener poderes y tiene que tener un control que le permita dirigir con holgura cualquier estamento, independientemente de los parámetros legales que amparen en ese órgano. Entonces, cuando todos somos iguales, cuando todos podemos tomar la misma decisión y tenemos el mismo valor y somos iguales en una mesa, entonces ahí se arma el refrán que lo quede mucho de nadie. Pero, diputado, ¿hay la percepción, errada o no, de que el presidente de la Cámara de Cuentas está siendo protegido por alguien del gobierno? No, ¿es así? No, hombre, eso no es así, porque si estuviera siendo protegido el presidente de la Cámara de Diputados, responde al gobierno, no hubiera preparado esa comisión, ahí no hubo ningún tipo de force. Okay. Él recuerde que el gobierno no intervino en la elección de los miembros de Cámara de Cuentas, que es uno de los errores que yo pudiera decir que ha tenido, que puede tener mi partido al querer discriminar que sus miembros no participen en la escogencia de este órgano. Por aquí hay un San Benito que le han querido meter a los políticos, y es que los políticos no servimos para nada, en lo cual haya que tener imparcialidad. Aquí un político no se puede decir, cedeño político, ya no sirve para ser juez. Ya no sirve para ser fiscal, ya no sirve para ser miembro de la Cámara de Cuentas, ya no sirve para estar en la Junta. Como que los políticos somos basura. Y yo quiero decir una cosa a usted. La última Cámara de Cuentas, ¿quién la presidió? Hugo Álvarez. No, no, no. Esa fue la última con lío. No, La Cámara de Cuentas más sana. Lizeló Marte de Barrios. ¿Y quién era Lizeló? Fue tremenda. Un cuadro político del Partido Reformista. Porque un político tiene compromiso. Tiene compromiso. Es verdad que tenemos compromiso con los partidos políticos, pero el principal compromiso de un político que se respete es el país, es la institucionalidad, es la democracia.
Entonces, los partidos políticos están llenos de gente seria y de gente con carácter y con criterio para hacer las cosas bien hechas. No digo que vamos a ir hoy a poner los políticos en la Cámara de Cuentas. No estoy diciendo eso. Pero quiero decir... Pasó lo mismo con la Junta Central Electoral. Se opusieron que Eddie Olivares sea el posible presidente. ¿Tú sabes el tolete de hombre que es Eddie Olivares presidiendo la Junta Central Electoral? Y conoce bien. Y conoce bien los temas. Bueno, yo estoy seguro que los temas, que las discusiones que hay hoy, conociendo Eddie Olivares el comportamiento y el manejo de los partidos políticos y las necesidades que tienen los partidos políticos, el tema de la Junta Central Electoral, esta crisis que se está avizorando, a lo mejor se hubiera toreado. Diputado, otro tema que ha causado, digamos, mucho estrés en el ámbito político fue o ha sido la decisión de la Junta Central Electoral de que la reserva sea por nivel de elección, no a nivel nacional, como pide la oposición. Ya vimos que la semana pasada los diputados de oposición se fueron de la Cámara, ayer estuvieron en la Junta Central Electoral e incluso han amenazado con que si no se revisa esa resolución podría no participar en el proceso electoral. ¿Usted cómo ve esto? Yo creo que es un tremendismo de los partidos políticos que están en eso. Porque si usted, el que tenga un mínimo de razonamiento lógico, tiene que saber que esa ley está hecha para garantizar la democracia interna de los partidos en primer lugar. La democracia interna de los partidos. Pero hay cúpulas que no le interesa, que le interesa un mínimo de democracia interna y de participación de los dirigentes en los procesos. Entonces, quieren dirigirlo todo y manejarlo todo y controlarlo todo. Y olvidan que la base de sustentación de los partidos políticos es su militancia. Es su militancia que tiene también el derecho a participar cuando es parte de una organización, a participar entonces en las elecciones, en los cargos que se van a las elecciones, a los cargos públicos. Entonces, esta ley, el espíritu de esta ley no es permitir que un partido político cuando vaya a coger el 20% se coja el bizcocho y deje ese hombre de suspiro. ¿Usted imagina que ahora mismo se aplique lo que están diciendo los partidos políticos y, por ejemplo, el PRM diga, me reservo el 60% de los diputados y el 70% de los senadores? ¿Y qué porcentaje es eso del 20%? No, eso nada más el 8%. Pues me reservo el 80% de los síndicos y que simplemente le deje los regidores para coger a la base del partido. Eso no es así, la lógica, lo lógico. ¿No se fue lo que hizo el PRM? El PRM intentó hacer algo semejante y fue puesto en cintura por la sentencia del Tribunal Superior Electoral, que es la que está sirviendo de base como precedente jurisprudencial a la Junta Central Electoral para aplicar esto. Recuérdese los líos que tuvo el propio PRM, que por ejemplo la candidatura de Monteplata a senador fue reclamada por un compañero, Domingo, no recuerdo su apellido. Alberto Tavares. Alberto Tavares, y presentó un recurso de inconstitucionalidad a esa disposición que el PRM estaba aplicando de reservarse como el 60% de los senadores. Y en el caso particular de ese, hubo que aceptar y entender que la cuota del 20% para la reserva de candidaturas debe ser aplicada por niveles, porque es lo lógico, es lo racional. Usted, de los 190 diputados, usted se reserva el 20%. De los senadores, se reserva el 20%. De los regidores, un 20%. Pero no venir y decirle a la gente, bueno, yo voy a comerme el filete, dame los 32 senadores y eso representa del 20% un 2%, dame los 190 diputados y eso representa un 10%, ¿verdad? Entonces, después de las demás candidaturas, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué incentivo hay para que yo aspire a...? Diputado, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que es un tremendismo de la oposición. Yo lo dije temprano. Pero es que así... Para mí fue una exageración, tremendismo, es cierto. Ahora, ¿y el partido, el PRM, que está a favor de que eso continúe así, sea lo que sea? Porque... ¿Cómo así, que sea lo que sea? Oh, porque ustedes como partido no se oponen. Ahora... Tonti Rutinel en la curul dijo, yo estoy de acuerdo con la oposición. Bueno. Alfredo Pacheco dijo, yo estoy de acuerdo con la oposición. Uh-huh. El presidente de la Junta Central Electoral fue un voto disidente sobre ese tema. ¿Por qué hay gente que está de acuerdo con la oposición? Ajá. Porque quieren que se mantenga ese statu quo que había anteriormente. Ahora mismo, por ejemplo, tú tienes un gran... el PRM tiene un problemita. ¿Cuál?
el PRM tiene 90 y tantos diputados que todos quieren ser reservados. El 90%. Es un tremendísimo. El 90% de esos diputados quieren que los reserven. Los senadores que están ahí, ellos no quieren ir a una primaria, ellos quieren que los reserven. Es cierto. Y los síndicos actuales no quieren ir a una primaria, ellos quieren que los reserven. Ah, pero qué bueno es así. Entonces tú tienes en La Romana, por ejemplo, 13 aspirantes a diputado. Y que de repente digan, me reservo a Cedeño y me reservo al otro cargo para negociarlo con un partido político. Solamente va a convención dos diputados de 4. Y hay 13 que están aspirando a seguir. Y yo, sentado muy tranquilito, porque soy diputado actual, reservado. Yo no tengo que ir a primaria, los otros van a fajarse en la calle, a gastar su dinero y echar el pleito. Entonces, hay que ver esto. Estas reservas se hacen en favor de los partidos políticos para que puedan concertar alianzas, para que puedan aliarse. Entonces, usted dice que Pacheco está a favor de que se mantenga el statu quo. Usted que acaba de decirlo, que cree que está de acuerdo de que se mantenga. Y si él se mantiene, si él manifiesta ese acuerdo, es manifestando consonancia con los diputados que él está dirigiendo y quieren ser reelectos sin tener que ir a primaria. Mm. Entonces, por esa razón, él defiende eso. Ah. Pero Pacheco es un demócrata carta cabal y es un hombre que viene de la base y que está acostumbrado a guamiarse su voto en cada proceso. No, si él está de acuerdo, no es por él, porque él tiene el suficiente liderazgo para ganar una primaria. Claro que sí. Él está concordando de acuerdo con eso porque tiene el lío detrás de un montón de diputados. Dicen, Pacheco, mete la presión para que esta vaina no se haga reservarnos nosotros. ¿Pero un grupo de diputados o el partido? No. Porque el partido a todo esto está callado. Pacheco no es presidente del partido. Hemos dicho que Pacheco, usted dijo que Pacheco estaba de acuerdo y yo estoy corrigiendo que si está de acuerdo es por el nivel de presión que tiene él por una cantidad de diputados que no le interesa ir a convención. En mi caso particular, yo no voy a primarias, no voy como candidato a diputado porque estoy aspirando a senador. ¿Usted va como senador? Voy como candidato a senador. Y si se determinara que que está reservada la candidatura nuestra que aspiramos en La Romana, dentro de esa cuota del 20%, yo no tendría ningún tipo de inconveniente en quedarme sin ir a unas elecciones, pero sería muy amargo que me digan a mí que la reserva que hizo el partido fue del 100% de los senadores. Me reservamos todos los senadores, como ocurrió en la pasada, que se reservaron todos los senadores. Óyeme, y eso no se entendía, que se reservaran todos los senadores, que se reservaran apenas en La Romana hubo primaria para escoger el candidato senador y aún así estaba reservada. Entonces usted va a competir con su compañero Iván Silva, el doctor Iván Silva. La política es un espacio de competencia sí. Y uno siempre tiene aspiraciones a seguirse adelante y él compitió en una primaria, también yo competiré con él. Diputado, cambiando un poquito de tema, el tema de volver al barrio para aplicar un sistema de seguridad ciudadana inició en La Romana. Sí. ¿Cómo ha estado eso por ahí? La Romana, mire, la delincuencia ha disminuido bastante. No se lo voy a aplicar únicamente al tema del volver al barrio. Este es un paliativo que se aplica por el momento. Yo lo veo como un paliativo, como no un placebo, sino un calmante. Pero estructuralmente la delincuencia hay que enfrentarla de una manera integral. Y yo estoy haciendo un trabajo que va en esa dirección porque estoy haciendo una encuesta, por ejemplo, en Villahermosa, La Romana, y me encuentro que el principal problema que la gente denuncia, un 25% opinó que el principal problema de Villahermosa y La Romana es la falta de empleo. Lo dijo Guaymate, lo dijo Cumayasa, lo dijo Caleta, lo dijo Villahermosa. Todavía no hemos bajado al casco urbano del municipio de La Romana con la pregunta. Pero esto fue al fin de semana. El 25.7% de los ciudadanos encuestados dicen que el principal problema es el desempleo. Entonces, en la iglesia evangélica siempre aprendí que una mente desocupada y que una persona desocupada es un taller del diablo. Un taller del diablo, decía en la iglesia. Bueno, usted una mente desocupada es un taller del diablo. Todo lo que se ahí fabrica ahí adentro es cosa mala. Entonces, cuando usted está en ese sector y ve tanta pobreza, tanta marginalidad, tanto desempleo, porque el desempleo se traduce en falta de salud, se traduce en falta de educación, se traduce en falta de vestido, se traduce en intranquilidad familiar.
y se traduce en violencia. Entonces, tenemos que atacar el desempleo de frente. Y en esta razón, en ese sentido, estamos creando una zona franca en La Romana, que ya felizmente fue aprobada la instalación por el Consejo Nacional de Zona Franca, y hemos estado luchando, librando esta batalla para llevarle a Villahermosa la oportunidad de que 6.000 personas encuentren un empleo directo en un parque de Zona Franca, que estamos luchando para su creación y que estamos buscando y captando los empresarios que se instalen en el mismo, que gracias a Dios ya adquirimos los terrenos para esos fines. Y yo estoy seguro que la creación de este parque va a incidir tremendamente en que baje la delincuencia y la violencia. Hay que ver la violencia también que viene de los propios cuerpos armados. Sí, sí. En día pasado yo sufrí un percance con una patrulla policial de noche persiguiéndome. ¿Cómo? Andaba en tres motores, los motores se encienden, veo esos motores que vienen de lejos, esa lucecita y una calle oscura, acelero el paso, aceleraron los tres, aceleré también yo, comenzaron a tocar bocina en la avenida Independencia y yo corro, acelero el paso y cuando llego a un punto ya donde ya hay luz cercano al hotel donde yo me hospedo, entonces ahí reduje la velocidad porque ya estaba, voy a entrar para... ¿La Independencia de aquí de la capital? Sí, voy a entrar al hotel. Cuando hay tres motoristas, cada uno con otro compañero atrás, embozado, con su pasamontaña, con su casco puesto, y vienen a espetarme. Y digo, no, espérate, pero es que ustedes no están supuestos, están persiguiendo a mí de noche. Oye, eso. Ustedes están supuestos que si yo les paso por el lado, me paren. Pero ustedes no tienen una sirena, no tienen una luz que lo identifique como policía. ¿Y qué sé yo, que son tres tigres que vienen en un motor atrás, en una calle oscura, persiguiéndome a mí? ¿Usted andaba solo? Sí, esos son métodos que tienen que cambiarlo, que tiene que cambiarlo la policía, porque también eso genera violencia. Pero, diputado, su compañera Soraya Suárez, de sí. Santiago, también hizo una denuncia un poco preocupante en ese sentido. Lo de ella es distinto. Sí, sí, fue distinto, pero me refiero que estamos hablando de personas conocidas, de diputados, que evidentemente... Lo de Soraya se enmarca en un esquema de intimidación y de acoso y persecución. Bien. Diputado, muchas gracias. Premeditada, que hay que tener mucha atención. Y me solidarizo con la diputada Soraya Suárez. Así es. Y espero que los cuerpos de seguridad del Estado le presten la mayor garantía de su vida. Muy bien. Diputado, muchísimas gracias. Gracias, diputado Sergio Cedeño. Eugenio Cedeño. Sí. Lo confundo siempre a los dos porque son sí. de La Romana, son cedeños. Sí. Eugenio Cedeño, diputado por el Partido Revolucionario Moderno, estuvo con nosotros en el día de hoy. Ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 de la mañana. Bye, bye.